Laudetur Jesus Christus, queridos hermanos. Exe ancilla Domini. He aquí la esclava del Señor. Palabras hermosísimas. Palabras divinas. En labios de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Porque ella es verdaderamente esclava. Con toda la profundidad de esta palabra. El esclavo. No tenía nada propio, su vida era de su Señor. La vida de nuestra Madre es de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Trinidad. Todo en ella es gracia, todo en ella es obra de Dios, uno y trino. Nosotros queremos ser también esclavos de ella y esclavos de nuestro Señor. No queremos tener nada propio. Ni ideas, ni pensamientos, ni gustos, ni deseos. Queremos hacer absolutamente la voluntad de Dios. Queremos que los mandamientos de la ley de Dios sean la norma de nuestra vida. Sí, queremos ser esclavos de la Santísima Virgen y esclavos de nuestro Señor Jesucristo. No es de extrañar que el mundo y los hijos del mundo desprecien estas divinas palabras. No es de extrañar, pues nuestra Santísima Madre tiene bajo sus pies al Señor del mundo. Y es lógico que los hijos de este Señor desprecien a tan grande Madre que tiene tal poder de sojuzgar a este Señor del mundo. Sí, queremos ser como ella, esclavos. Esclavos de la Santísima Virgen y esclavos de nuestro Señor. Exe ancilla Domini, he aquí la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. Salve, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. No temas, María, pues hallaste gracia a los ojos de Dios. He aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien darás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y su reinado no tendrá fin. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta Isabel en su vejez también ha concebido un hijo, y este es su sexto mes, la que era llamada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Bien podemos pensar, con devoción y unción, que esta gran señora y madre nuestra ponderó que de su respuesta estaba pendiente la voluntad de la Beatísima Trinidad, el cumplimiento de sus promesas y profecías. El más agradable y aceptable sacrificio de cuantos se le habían ofrecido, el abrir las puertas del paraíso, la victoria y triunfo
sobre el infierno, la redención de todo el linaje humano, la satisfacción, recompensa de la divina justicia, la fundación de la nueva ley de la gracia, la gloria de los hombres, el gozo de los ángeles y todo lo que se contiene en la humanidad del unigénito del Padre, tomando forma de siervo en sus virginales entrañas. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Al pronunciar este fiat, tan dulce para los oídos de Dios y tan feliz para nosotros, en un instante se obraron cuatro cosas. La primera, el formarse el cuerpo santísimo de Jesucristo nuestro Señor en las purísimas entrañas de María. La segunda, se crea el alma de nuestro Señor, como se crean las demás. La tercera, se unen su alma y cuerpo formando su humanidad perfectísima. La cuarta, se une la divinidad en la persona del Verbo con la humanidad hipostáticamente. Y fue formado Cristo Dios y hombre verdadero, Señor y Redentor nuestro. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por ser muchos los misterios que se encierran en estas palabras de la Virgen, es conveniente meditar cada una por sí misma, ponderando el espíritu que tienen para nuestro provecho. He aquí, con esta palabra, la Escritura significa alguna cosa grande, digna de mucha consideración. La usó el ángel en el principio de su embajada, diciendo: «Exe concipies, he aquí que concibirás un hijo». Y así quiso también la Santísima Virgen usar la misma palabra diciendo: «Exe ancilla Domini, he aquí la esclava del Señor». Porque como el ángel tenía grandes ganas de que la Virgen Nuestra Señora ponderase las grandezas que le prometía de parte de Dios, así la Virgen tenía grandes ganas de que el ángel ponderase la bajeza que ella tenía de sí misma y las ganas que tenía de obedecer a lo que Dios mandaba. Porque los humildes, cuando se publican los dones que tienen de Dios, desean con grandes ansias que se sepan las miserias que tienen de sí mismos, para que no se atribuyan los dones a merecimientos propios, sino a la bondad del que se los dio, a quien desean ser muy agradecidos y por esto muy obedientes. La esclava del Señor. En esta palabra, esclava del Señor, declaró la Santísima Virgen el concepto que tenía ella de sí, pero ya desde que tenía uso de razón. Y aun cuando el nombre de siervo y esclavo, por la parte que significa servir a Dios con espíritu de temor y miedo, por fuerza es vituperado en la Sagrada Escritura, sin embargo, cuando se junta esclavo con amor, el nombre que resulta es gloriosísimo. Porque el esclavo no es para uno, sino de su Señor. No tiene libertad para hacer lo que quiere, sino lo que su Señor le manda. El esclavo no sirve a su Señor por salario o jornal, sino porque está obligado a ello. No trabaja para sí, sino para su Señor. Y no sirve solamente a su Señor, sino a todos los de su familia. Pues bien, todo esto lo sentía de sí
la Santísima Virgen María cuando se llamaba a sí misma esclava del Señor. Veamos por qué motivos. Primeramente, porque no se tenía por suya, sino cosa propia de Dios nuestro Señor y propiedad suya, porque Dios la había creado, porque ella se había dedicado por entero al servicio de Dios, diciendo en su corazón las palabras que refiere el profeta Isaías del Justo. Este dirá: yo soy Dios, y con su propia mano escribirá y firmará que es del Señor. Y como el fiel esclavo nunca huye de su amo, ni se aparta de él en ningún momento, ni quiere servir a otro amo porque ninguno puede servir juntamente a dos señores, así la Virgen nunca se apartó lo más mínimo del servicio de Dios, ni sirvió a otro señor que a su Dios, cumpliendo perfectísimamente aquel precepto: adorarás a tu Señor Dios y a Él solo servirás. En segundo lugar, se llamaba esclava porque en todas las cosas no hacía lo que ella quería, sino lo que Dios le mandaba, porque no tenía voluntad propia ni libertad de la carne, pues estaba del todo llena de la voluntad del Señor, como si no tuviera libertad para desviarse de la voluntad divina, preciándose de ser esclava, que como tal tiene puestos sus ojos en las manos de su Señor, para dejarse mandar de él y moverse a cualquier seña que le hiciese, como nos dice el Salmo 122, versículo 2. En tercer lugar, se llamaba esclava porque no servía a Dios por salario ni jornal, sino porque estaba obligada a ello como esclava y gustaba de complacer a su Señor y Dios, y así en su corazón tenía muy asentada aquella verdad que después enseñó Cristo nuestro Señor a sus discípulos: cuando hubiereis hecho todas las cosas que os ha mandado, decid: siervos somos sin provecho. Lo que estábamos obligados a hacer, eso hicimos. En cuarto lugar, de lo anterior dicho se desprende que la Santísima Virgen todo lo que hacía y lo que trabajaba no lo quería para sí, sino para su Señor. Porque, aunque es verdad que el merecimiento y premio era para ella, aún así todo lo quería para la gloria de Dios y no para la suya, diciendo aquello del Cantar de los Cantares: todos los frutos de mi huerto, nuevos y añejos, guardé para ti, amado mío. Es decir, todas las obras de mi vida, presentes y pasadas, quiero que sean para tu gusto y gloria, porque no quiero vivir para mí, sino para ti, pues soy enteramente tuya. Por último, no solo se tenía a la Santísima Virgen por esclava del Señor para servirle, sino para servir a todos los de su casa y familia. Y así se dedicaba al servicio de sus padres cuando estaba en el templo y de su esposo cuando estaba en su compañía. Y con este espíritu de humildad siempre escogió para sí el lugar más bajo en la casa de Dios y lo peor y más desechado del mundo. Todos estos sentimientos los tuvo la Santísima Virgen cuando se llamó la esclava del Señor. Y mucho le agradaba este nombre porque sabía cuánto le agradaba a Dios y cuál solía llamar con el mismo nombre de siervo al Mesías de su Hijo. Así dice el libro del profeta Zacarías: escucha, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, pues son hombres que simbolizan lo porvenir. Porque he aquí que yo voy a atraer a mi siervo el brote. Y si yo deseo ser devoto de Nuestra Señora, he de preciarme del mismo nombre y del espíritu que encierra en todo lo dicho, diciendo a Dios con David: oh Señor,
que yo soy tu siervo. Soy siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste las ataduras. Yo te sacrificaré, sacrificio de alabanza, e invocaré tu santo nombre. Con gran misterio la Santísima Virgen no dijo al ángel, haré lo que dices, sino dijo estas palabras. Fiat, hágase. Palabra que utilizó Dios, nuestro Señor, al crear el mundo, cuando dijo, hágase la luz, y así toda la obra de la creación. La Santísima Virgen entendía que la encarnación era obra de la omnipotencia de Dios como la creación del mundo, y que con un fiat, la omnipotencia divina, habría de hacer obra tan gloriosa sin merecimiento de ella. Bien podemos pensar piadosamente que nuestra Santísima Madre pudo haber pensado, aunque no era menester mi consentimiento, pues soy esclava de Dios y Él puede hacer de su esclava lo que quisiere, y aunque por ser esclava yo no merecía que tal cosa se hiciese conmigo, con todo eso, Dios así lo quiere. Fiat, hágase así, que yo gustaré de todo lo que Él quisiere. Por donde se ve la soberana obediencia y resignación de la Virgen, fundada en el conocimiento de su nada, ofreciéndose a no resistir al fiat de Dios, como no se resiste nada cuando dice hágase. Pero, para que se entienda la grandeza de este consentimiento, es necesario ponderar que no solamente la Santísima Virgen puso los ojos en la grandeza que el ángel le dijo, sino también en los terribles trabajos que había de padecer aquel hijo que le ofrecían, los cuales sabía bien por las Sagradas Escrituras. Y de esos trabajos muchos recaerían sobre ella, y a pesar de ello aceptó la dignidad de madre con la carga pesadísima que le iba a acarrear. Por esto se llamó esclava, como quien aceptaba estos trabajos, no para ser servida como señora, sino para servir y padecer como esclava. También tiene un gran misterio el que la Santísima Virgen no haya dicho al ángel, hágase en mí lo que Dios manda o quiere, sino que dijo, hágase en mí según tu palabra. Con esto declaraba la perfección de su fe y obediencia, porque la perfecta fe cree lo que Dios revela por sí mismo o por medio de otros, pues quien a ellos oye, a Cristo oye. El que a vosotros oye, a mí oye. En su respuesta, la Santísima Virgen se levantó sobre sí misma y sobre todos los ángeles y sobre todo lo creado, dirigiendo su respuesta no tanto al embajador cuanto a Dios que enviaba la embajada, diciendo al Padre Eterno, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, no solamente según lo que mandas por esta palabra que dice el ángel, sino según el deseo del Verbo, que es palabra que tú, Dios Padre, hablas dentro de ti mismo en tu eternidad. Y esa palabra es tu Hijo, el cual desea ser lo mío, y pues Él así lo quiere, hágase como lo manda. A imitación de la Santísima Virgen, diré yo también muchas veces a Dios con el mismo consentimiento que ella tuvo. He aquí al esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra, porque dispuesto estoy a poner por obra todo lo que me ordenes con tu divina palabra. Dios, nuestro Señor, se humilló viniendo a las entrañas de la Purísima Virgen María, no sólo para ella,
sino también para cada alma. El Señor es infinito en misericordia y su amor no tiene límite, y de tal manera atiende y asiste a cualquier alma que lo recibe, que se regala con ella como si solo hubiera creado a aquella alma y por ella se hubiera hecho hombre. Por esta razón, considerémonos como solos en el mundo para agradecer con todas nuestras fuerzas de amor la venida del Señor a nuestra alma. Y después darle gracias porque también vino para todas las almas. Con esta fe debemos entender y confesar que el mismo Dios, infinito en atributos y eterno en la majestad, que tomó carne humana en el seno santísimo de María, ese mismo me busca, me llama y se une a mí como si fuera su única criatura. ¿Cuántos actos de viva fe y de amor hemos de proferir a nuestro Rey y Señor, que se dignó a venir a nuestra alma? Consideremos en nuestra intimidad con el Señor el amor dulcísimo de nuestro gran soberano para conmigo, en las gracias y favores que de él recibimos, para contemplarle como Dios infinito, amoroso y lleno de toda justicia. Thank you.